Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, amigos del fútbol. Estamos en las instancias decisivas de la Copa. Sobre el terreno de juego tendremos a dos equipos que irán en busca del pase a la final. Dos equipos que llegaron hasta acá dando muestras de buen fútbol y de mucha personalidad. Ahí va, abre el juego hacia la derecha y levanta la pelota. ¿La aguantará? ¡Gran oportunidad! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Enorme definición! ¡Viva el fútbol! Momento clave para irse al descanso con este gol que puede ser importantísimo de cara al segundo tiempo. ¿A dónde la metió Dieguito? Nada que hacer para el arquero. La puso en el fondo del arco. La colocó bárbaro, pero bárbaro. Bien lejos del arquero, como tiene que ser. No sé si la quiso poner ahí, eso, quién lo sabe. Pero de todas maneras fue un gran gol. Volvemos con el marcador 1-0. Son los dueños del partido, pero un simple gol puede modificar las cosas. La saca fuerte hacia arriba. A ver esta. Si meten una buena contra puede terminar en gol. Los jugadores al vestuario porque el árbitro marca el final de los primeros 45 minutos. Se ha terminado la primera parte. Vivimos, sentimos, disfrutamos unos 45 minutos a puro fútbol, más que interesantes. Esto está 1-0 y con un final abierto, amigos del fútbol. No jugaron un mal partido. No es que el rival los haya pasado por arriba. De hecho, la diferencia es mínima, de un solo gol. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Gran pase a través de la defensa. Cuidado que puede... ¡La agarró genial! ¡Ahí está! Estaba muy atento para cortar. Intenta un pase al vacío. ¡Allí va! ¡Le da desde ahí! ¡Ahí va otro pelotazo! Salen de contragolpe. ¡La juega profunda! Recibe el pase en el área. Abre muy bien la defensa. ¡Se va a meter al área! ¡Lo dejaron solo! ¡Tiro libre! Dice el árbitro. Me parece que se va para afuera. ¡Sí, señor! Correcto, el árbitro Roja, expulsado. Se podría decir que se sacrificó por el equipo. Habían quedado completamente expuestos. Y si no cometía la falta, era gol casi seguro. Le pegó directo. Gran centro. Es un pase que rompe la defensa. ¡Le pegó al arco! La juega larga, a ver si llega. Rompió la defensa, tremendo. Saca el remate. ¡Gol, gol, 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 gol! ¿Sabe una cosa, Diego? Tengo la sensación que este puede ser el gol definitivo. Es verdad, marcó el gol. No vamos a restarle mérito, pero de qué manera lo ayudaron, ¿no? Me imagino que el técnico debe estar muy, pero muy preocupado por esta actuación de su defensor. No sé si hubo falta de comunicación, de concentración. La cuestión es que le pifiaron feo y lo pagaron con un gol. Esto está 2-0 y por ahora no hay reacción del rival. Vieron en todo el partido. Gran pase a través de la defensa. Intenta un pase vacío. Le toca clarito. Es tiro libre. Roja directa y expulsión. Imagino, ¿no? Sí, señor. Expulsado en lo que es el entrenador.
El juez invalida la jugada a distancia de línea. Posición fuera de juego. Parecía buena la jugada, pero le encuentran la vuelta para lastimar. Está bien plantada la defensa rival. Reciben zona peligrosa. Forzaron saque desde arriba. Abre la defensa con un pase entre líneas. ¡Qué buena pelota le pusieron! Y prueba de nuevo. ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Gol! ¡Estamos empachados de goles! Tres goles de diferencia y esto casi, casi está definido. En esta madrugó a todos y aprovechó el rebote perfectamente. Una confusión imperdonable en el área. La orden del árbitro, se ha terminado el partido, se ha terminado, amigos, la fiesta del fútbol. Y ahora tenés que ir a ganar de visitante, acomodar la cosa.